¿Cuáles son las contraindicaciones? Uno no puede colocar un implante en un sitio que no tiene dónde poner el implante. O sea, pues vamos a partir por ahí. Así es, tiene que haber el hueso necesario, ¿no? Y se evalúa esto en las tomografías, el grosor del hueso, la altura del hueso, determinamos el tamaño del implante, cuántos implantes tienen que ir y, sobre todo, como dice ahí, las contraindicaciones. Tenemos que hacer una buena historia clínica, doctor. Siempre, ¿no? O sea, en medicina y en odontología, toda la ciencia de la salud, la historia clínica comienza por una primera entrevista completa. Completa, ¿no? Tiene que ser completa. Medicamentos que el paciente está tomando, alguna cirugía anterior que haya tenido. Por ejemplo, incluso hay lo que es las alergias, ¿no? A los medicamentos. Crónicas, etc. Enfermedades crónicas. Por ejemplo, el azúcar alta es una de las, se puede decir, las contraindicaciones que nos va a decir que no se deben colocar los implantes si el paciente no está estable, ¿no? Totalmente. Hipertensos por la anestesia, por ejemplo. Anestesia. Porque tiene epinefrina, que es un vasoconstrictor. O sea, hay un montón de detalles que van de la mano con la colocación, porque esto es una cirugía. O sea, es una cirugía, claro, con local, ambulatoria, que funciona y que se hace ahora con bastante frecuencia. Pero hay contraindicaciones como cualquier acto quirúrgico. Así es. Uno de los medicamentos que principalmente nos impide, prácticamente nos amarra de manos, los anticoagulantes y los bifosfonatos. Ajá. Ahora se está usando mucho para el tratamiento de lo que es el calcio, ¿no? La osteoporosis. Entonces la paciente viene ya con ese tratamiento y en vez de darle un tratamiento que le solucione, la podemos perjudicar. Entonces es muy importante la historia clínica. Sí, pues porque se necesita osificación y no descalcificación, ¿no es cierto? Sí, lo que sucede es que este medicamento lo que hace es calcificar tanto el hueso que nos puede ocasionar, o sea, nos baja bastante lo que es la circulación sanguínea y nos puede ocasionar una infección si hacemos algún tipo de cirugía, incluso una extracción simple. De acuerdo. Y antes de colocar un implante, también tiene que estar salud bucal completa. O sea, uno no puede entrar si tienes caries, si está picado, si tienes enfermedad periodontal, ese tipo de cosas. Tiene que haber una profilaxis previa para poder hacer un trabajo quirúrgico dentro de la boca. Así es. Todas estas cosas que usted ha mencionado se tienen que hacer con antelación, porque si no se puede haber una complicación mayor, ¿no? En lo que es la cicatrización de la cirugía que estamos realizando. Total, ¿no? Pérdida del implante. Totalmente de acuerdo. Pérdida de implante, pérdida económica, pérdida de tiempo y no estamos logrando nada. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Acá hay una pregunta clave también, que es ¿cuánto puede durar un implante? Y las veces que me han contestado esta pregunta va a depender justamente de lo bien que se estudió el paciente y de lo bien que está su boquita, ¿no es cierto? Y es la planificación. La planificación. Porque si es así, un implante puede durar lo que te quede de vida. Tengo entendido. Así es. El implante puede, o sea, es un tratamiento permanente, pero siempre y cuando se haya hecho una buena planificación de cómo se va a colocar, en qué lugar va a ir, tengo el hueso suficiente, tengo la higiene adecuada, la higiene correcta, porque si no todo eso va a hacer de que el implante se pueda perder. Un paciente que no logra cambiar sus hábitos, entonces va a ser un paciente con riesgo de que pierda el implante, ¿no? Perfecto. Doctora, creo que hemos cubierto la mayoría de estas cosas y creo que la base fundamental de esta conversación es que esto se tiene que planificar. Y para planificar se requieren imágenes, exámenes, historia clínica y luego aprender nuevas formas de cuidar la salud bucal para que estos implantes sean realmente definitivos y que nos duren toda la vida. Así es. Y otra de las cosas que es muy importante, así antes de finalizar, como quien dice, con broche de oro, es de que el implante no es que se coloca nada más y el paciente dice, ya esto lo tengo permanente, no se puede desaparecer, tiene que venir a sus controles. A sus controles. Así es, permanente. Y ahí es donde se detecta cualquier cosita que pudiera arreglarse en un futuro, haber. ¿No es cierto? Así es. Doctor Encinas, muchísimas gracias. Gracias a nuestros amigos de CotDent, porque esto es novedoso, maravilloso y una forma de solucionar un problema de salud latente en nuestro país.